Mis primeras palabras tienen que ser para dar las gracias a los y las policías que habéis trabajado de manera especialmente intensa, cuando no compleja, durante todos estos meses. Habéis sido y sois un sector esencial, servidores públicos en primera línea, y habéis demostrado que tenemos muchas razones para sentirnos orgullosos de vosotras y de vosotros. Hoy tenemos más razones de las que ya teníamos hace un año para hacer una apuesta y una firme defensa de los servicios públicos, como garantes de la equidad, de la igualdad de oportunidades, pero también de la cercanía y la proximidad en la prestación de unos servicios importantes, sensibles, y que sustentan su calidad en el talento profesional, desde luego, pero también en la calidad humana de quien lo presta. Esta pandemia la habéis afrontado con profesionalidad, pero también, como hemos visto en el vídeo, con enorme humanidad, como otros sectores, ya sean el sanitario, el sociosanitario, las emergencias y tantos más. Sin duda, un año intenso, en el que, además de atender la urgencia, hemos seguido, por supuesto, y también lo ha hecho la Policía Foral, trabajando en lo importante. Y eso implica mirar al futuro, preparar esa reconstrucción social y económica y avanzar en los proyectos y planes que ya teníamos, además de iniciar o acelerar otros. Por eso, el año pasado ya presentamos ese plan estratégico de la Policía Foral 2020-2023, un plan con 38 objetivos estratégicos, 27 proyectos que marcan los pasos a seguir en los próximos años y que tienen como objetivo general consolidar a la Policía Foral como una policía de referencia. Y eso lo haremos desde la perspectiva de la colaboración con el resto de cuerpos policiales. Y es la solidaridad que hubo y siempre habrá entre policías y entre unidades. Nadie pensó en clave personalista, sino en clave de apoyo y de sustento a los demás. Esto es compañerismo. Ahora nos toca afrontar los nuevos retos, las nuevas tareas, el crecimiento como organización y como servidores. Tenemos unas expectativas muy altas y unas ganas tremendas de mejorar. Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.